Continuamos en directo en Contigo Cantabria. 3 minutos pasan de la 1 en punto del mediodía y como les avanzábamos en el sumario, hoy vamos a hablar de Cataluña, de dónde venimos y hacia dónde vamos y por qué no, si las próximas elecciones van a afectar de alguna manera esta situación. Todo ello lo hablamos con el analista político Fernando Pérez. Muy buenos días, hola, Fernando. Lucía, buenos días. Y antes de abordar en detalle ese tema, tenemos que dar paso a nuestra compañera Isabel Cerezo, que ella también nos habla de actualidad. Isabel Cerezo, buenos días. Haciéndonos eco de esa gala de hostelería que va a conceder el premio Horeca 2019 a Miguel Otí, director del Parque de la Naturaleza de Cabárceno. El escenario, el Palacio de la Magdalena, a partir de las 8 de la tarde. Además del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, trabajadores de otras 3 empresas serán homenajeados. También hablaremos de un concurso nacional y de un campeonato mundial, el que ha llevado a Rubén Abascal, cocinero cántabro, a Valladolid, porque hasta el miércoles allí se celebra este certamen de ese concurso nacional y certamen mundial de los pinchos y las tapas. Un equipo de esta casa ha estado allí y próximamente emitiremos un programa especial con la representación cántabra, pero también de todo el país, en este certamen al que cada año asisten más personas de prestigio, no solo del mundo de la gastronomía, sino de diferentes esferas de la sociedad. También hablaremos de la mayor bandera de España que se desplegaba en el Sardinero, concretamente en la primera playa del Sardinero, este pasado sábado. Saben que con motivo de la campaña, campaña express de tan solo una semana, el dirigente de Vox ha visitado Santander y aprovechando su estancia han querido hacer este acto con el que ponen, ¿no?, pues esa enorme bandera en Santander. También hablaremos de Diego Movellán, que ha estado en la Feria de Todos los Santos y que también ha apelado al voto útil al Partido Popular si queremos que Pedro Sánchez desaloje la Moncloa. Y José María Mazón, en este caso candidato a la reelección por el Partido Regionalista, hoy entrevistado a nivel nacional, ha apelado también a ese voto útil porque dice votar al PP y votar al PSOE es prácticamente lo mismo, lo único que cambia de tesitura para los cántabros es conseguir el voto regionalista. Ya en harina todos ellos, nos esperan 5 días hasta esa jornada de reflexión en la que los mensajes todos van a ir a parar en torno al voto útil, en un día, hoy lunes, en el que es el último en el que los grandes estudios demoscópicos pues pueden realizar encuestas. Y también abordaremos esa presencia de la alcaldesa de Santander este pasado sábado en Ciriego, un camposanto en el que se caracteriza por ser uno de los más importantes de España por su enorme patrimonio cultural. Y finalizamos el repaso a la información también hablando de nuestra diócesis, porque este domingo celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y el ecónomo de la diócesis hoy nos va a recordar por qué es tan importante colaborar. Ya saben que toda la información ampliada en esa primera edición en directo con nuestra compañera Isabel Cerezo a partir de las 2:30 y una segunda edición a partir de las 8. Fernando Pérez, que también siempre muy pendiente de la actualidad y como les avanzábamos a los telespectadores en su día, ya hicimos una breve mención al tema de Cataluña, pero hoy vamos a hacerlo de una manera detallada. Una situación, Fernando, que desde tu experiencia, ¿cómo hemos podido llegar a ver o a vivir a lo que es? Claro, que ¿cómo hemos podido llegar a esto? A ver, si miramos un poco para atrás y sin irnos a años, digamos, remotos de la Segunda República, donde ya hubo un referéndum sobre el tema de Cataluña y demás, el punto de partida, digamos, para poner distancia con lo que está pasando ahora, pues podría ser el pacto de la Constitución del 78, que fue un pacto entre muchos. Y además fue un pacto con los nacionalistas, representados entonces en el Parlamento por la vieja Convergencia y Unión y el Partido Nacionalista Vasco. No hay que olvidar que uno de los 7 padres de la Constitución es Roca Junyent, dirigente de Convergencia y Unión, ¿no? Eso dio lugar a una estabilidad territorial, que es verdad que el foco, digamos, de crisis permanente era no un problema con los partidos democráticos, Convergencia y el PNV, sino sobre todo con la existencia de ETA, ¿no? Eso, digamos, pero era una situación, digamos, anómala, que afortunadamente se ha resuelto. El pacto de 78 de la Constitución, por tanto, es un pacto entre muchos, derecha, izquierda, centro, etcétera, pero también, sin olvidar, y es muy importante,
con el Partido Nacionalista Vasco y con Convergencia Unión. Eso dio lugar a una estabilidad desde el punto de vista de la cohesión territorial tan importante como que, salvo la excepción de ETA, que tiene que ver, sí, yo creo, poco con esto, ha funcionado muy bien, ¿no? Esto, digamos que la crisis, lo que ahora llamamos la crisis territorial, que afecta sobre todo a Cataluña, pero es verdad que Euskadi está muy presente, uh-huh, sin olvidar otras realidades, porque es verdad que España, en mi opinión, es un país de una realidad compleja y una realidad que es verdad que afecta a este tipo de identidades que ahora tienen, no solamente en España, sino en otros países, pues digamos su expresión con posiciones más radicales, ¿no? El precedente anterior a lo que es, podemos llamar ahora, la crisis catalana, que probablemente sea el problema más grave que tiene España sobre la mesa. España tiene muchos problemas graves junto con otros países, que tiene que ver con la crisis económica, tiene que ver con la globalización, tiene que ver con la precariedad, tiene que ver con el desempleo, etcétera. Pero ahora, desde el punto de vista político, y no menos importante, lo cual eso no quiere decir que seamos catastrofistas en análisis, uh-huh, pero situar el problema de la cohesión territorial y el problema de Cataluña como un problema grave que tiene este país, pero que yo estoy convencido, ese es el segundo mensaje que me gustaría enviar a los telespectadores, que tenga cierta confianza en las, ¿sí?, instituciones de la democracia, sin ninguna duda. Tú ya sabes que yo digo y reitero, uh-huh, y a veces, no solamente aquí, sino amigos y demás, me dicen que peco un poco de optimista. Yo digo que la democracia en España es una democracia asentada y que dará respuestas y dará respuestas y también buscará soluciones, sin ninguna duda, y también en el tema catalán. El precedente, por tanto, salvado ese largo periodo del 78, sí, hasta el 2003-2004, que es cuando empiezan los catalanes y algunas otras comunidades autónomas, digamos, a reclamar un estatus diferente. Uh-huh. Es verdad que que el título octavo de la Constitución, que es el que regula, digamos, el Estado de las autonomías, fue un gran debate en el periodo constitucional y que se cerró, no en falso, pero con algunas fallas, ¿no? Entonces, esto, transcurrido un tiempo, se empezó a poner de manifiesto y los catalanes en primera instancia, hasta el extremo de que ya el gobierno de Zapatero negocia en un largo proceso parlamentario, tanto en Cataluña como en España, y se convoca un referéndum en el 2006, uh-huh, para buscar un mejor acomodo entre las reivindicaciones, sí, a veces siempre mayores de las que el Estado está en disposición de dar, pero en todo caso se llegó a un acuerdo entre, digamos, las fuerzas políticas en Cataluña y la mayoría del Parlamento de España. Como consecuencia de eso, en junio de 2006 hay un referéndum que es no impugnado, porque es un referéndum evidentemente pactado, legal, dentro de la Constitución, ¿sí?, pero es verdad que, concretamente el Partido Popular y otros, pidieron al Constitucional que, digamos, sentenciara sobre algunos artículos que ellos pensaban que podían ser anticonstitucionales. Lamentablemente el Constitucional tardó 4 años en resolver, digamos, estas reclamaciones, ¿sí?, legítimas que el Partido Popular, aunque yo creo que con errores políticos evidente, sancionó y efectivamente echó abajo una buena parte de aquellas reformas que introducía ese referéndum del 2006 con el respecto del primer referéndum, uh-huh, que fue en el 79, ¿no? Esto en un contexto, hay que pensar que en el 2010, que es cuando en junio, 4 años después justo del referéndum, falla el Constitucional, es verdad que ya se produce en un contexto de una grave crisis, que no solamente afecta a España, a Cataluña, sino que es una crisis global, y que yo creo que hace que las posiciones, digamos, se radicalicen, ¿no? Entonces, a partir de ahí, es verdad que las tensiones territoriales en España, concretamente en el tema de Cataluña, empiezan a ser más duras, ¿no? Y nos encontramos que convoca un referéndum ilegal el pasado 1 de octubre del 2017, y con, digamos, que es en el periodo en el que estamos ahora, después de eso, el Constitucional y los tribunales de justicia, el Tribunal Superior de Justicia, ha sancionado el pasado día 14 que determinados dirigentes, hasta 9, han incurrido en, digamos, lo que se, uh-huh, ha caracterizado el delito de rebelión. Y la sentencia famosa del Procés, donde se les condena a 13 y 9 años a todos. Y a partir de ahí, ¿dónde estamos? Pues claro, después de la sentencia del Procés, primero una semana muy dura, de mucha violencia en las calles, ¿sí?, por una parte, una división evidente en el independentismo, pero lamentablemente también una división entre las fuerzas constitucionales, que en España debería haber sido una respuesta unánime, pactada, acordada, y donde no hubiera fisuras políticas. Lamentablemente se ha producido en un contexto de elecciones generales, el próximo, uh-huh, domingo, 10 de noviembre, hay elecciones,
y lamentablemente estos asuntos que deberían estar fuera del foco de debate público y desde luego de propuesta electoral han dominado y están dominando esta campaña electoral, donde yo creo, insisto, que debería haber sido una... Porque los grandes problemas, ETA fue uno de ellos, digamos, las fisuras de las fuerzas mayoritarias y constitucionales eran escasas, quiero decir, y ahora yo veo demasiadas fisuras en la respuesta. Uh-huh. Pero es verdad que las instituciones de la democracia no solamente son los partidos políticos, que lo son, sino son la fuerza de seguridad y es, digamos, los tribunales de justicia. Los tribunales de justicia han hablado, han sentenciado, las fuerzas de seguridad están haciendo de manera encomiable, en mi opinión, su trabajo, hasta el extremo de que seguramente la institución, digamos, más unánime entre sí, ahora mismo son los Mossos. Yo creo que es una cosa que hay que destacar, de que los independentistas están divididos, los constitucionalistas también. La división en Cataluña es a 50%. Bueno, pues podemos decir alto y claro que los Mossos de Escuadra, unánimemente, juntamente con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Guardia Civil y la Policía Nacional, están dando una respuesta que es, yo creo que es justa, es equilibrada y es rotunda. Es decir, que... Y entonces en eso estamos, es decir, y digo ya por abordar de los tres temas que me has propuesto, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos, caminamos. ¿No? Que muchos de los telespectadores se lo preguntarán, lo han ido viviendo día a día, bueno, los que viven allí ya no se lo puedo contar, pero bueno, nosotros a través de las noticias, de los diarios, claro, mucha gente se preguntará, ¿y ahora qué? Pues efectivamente, quiero decir, ha pasado la sentencia del procés, la famosa semana, en fin, no diré que trágica, pero sí muy dura, todavía vamos a asistir probablemente en el día de hoy a algunos conatos de violencia, se está pensando que el día de reflexión, el sábado 9, va a haber conatos de violencia y por tanto la respuesta tiene que ser proporcionada a lo que ellos propongan y desde luego tiene que ser contundente, yo ahí no tengo ninguna duda. Uh-huh. Pero pensando en después del día 10, pues lo evidente, quiere decir, nuevamente España tiene, digamos, un grave problema que tiene que ser consensuado entre los partidos mayoritarios para dar una respuesta. Entonces, a partir de ahí, yo espero y confío y estoy seguro que cuando salgamos del foco electoral, que todo lo... En fin, yo creo que empeora la situación, entraremos en una fase donde yo estoy convencido que daremos una respuesta. Y una respuesta que es verdad que Pedro Sánchez insiste en ella, y yo firmemente creo en ello, tiene que haber concordia sobre la base de dos pivotes, que es legalidad y diálogo. Y cualquiera de las dos cosas tiene mucha importancia, es decir... yo no sé por qué hay que demonizar el que se sienten a hablar, siempre y cuando los otros acepten que la legalidad en España se cumple, claro. Porque si no se cumple vas a la cárcel. Y yo creo que esta es una experiencia que los independentistas han sacado. Y por otra parte, nosotros los constitucionalistas tenemos que tener esta grandeza para saber que el problema, que como decía ya Ortega y Gasset al principio del siglo XX, hay que saber conllevarlo. Uh-huh. El problema catalán hay que saber conllevarlo. Es un problema que tiene muchas aristas y entonces sobre la base de la firmeza democrática, pero con la grandeza, digamos, de los demócratas, que es la palabra la que estimula, digamos, los grandes acuerdos, encontraremos, no tengo ninguna duda, alguna solución. Y yo sinceramente soy de los convencidos que transcurrido muchos años de la Constitución del 78 tiene que haber un gran pacto, porque no hay que olvidar que la Constitución del 78 está muy blindada hasta el extremo de que hay mayoría de dos terceras partes de la Cámara, o si no, no se puede hacer. Y efectivamente tenemos que hacer un esfuerzo entre muchos para que ese título octavo, que ha transcurrido tiempo, tiene algunas fallas, tenemos que rematarle. Y rematarle no va a ser sencillo, tiene que ser entre todos, pero yo creo que esa constitución reformada, sobre todo en el artículo octavo, entre todos, tiene que ser la base para que en Cataluña encontremos un nuevo acomodo a través de una reforma estatutaria, como se ha hecho en otros estatutos de autonomía, vale para Valencia, vale para Andalucía, vale para Canarias, vale para Baleares, es decir, que ha habido muchas reformas para Aragón, Cantabria en su modo estrictamente, tuvimos que hacer también una pequeña reforma, ¿no? Entonces, una vez hagamos entre todos los constitucionalistas una reforma del título octavo, sentar las bases de la concordia, la convivencia con los catalanes a través de un nuevo estatuto que sea pactado entre todos, porque no hay otra solución. Las soflamas, las banderas, los signos, las algarabías, no es la solución en democracia a ningún problema, y desde luego mucho menos en esto. La democracia, yo os lo digo siempre muchas veces, es el sistema más inteligente.
las próximas elecciones, el 10 de noviembre, los ciudadanos estamos convocados a votar. Es el ejercicio mayor de inteligencia a que los ciudadanos estamos sometidos cuando nos convocan a las urnas. Y yo estoy convencido de que de manera inteligente los ciudadanos el próximo 10 de noviembre tratarán de dar una solución, entre otros, porque no es el único, a este gran problema que hoy tiene España, que tendrá solución, pero que hoy tiene nombre y apellidos, que se llama Cataluña. Tenemos que despedirnos, pero ya les adelantamos a los telespectadores, Fernando, que cambiamos fechas en cuanto a tus visitas a Contigo Cantabria, porque efectivamente el próximo domingo estamos todos llamados a las urnas y el lunes inevitablemente tenemos que hacer valoraciones. Cuenta conmigo y espero que efectivamente pueda resumir diciendo de que los ciudadanos primero van a hablar, habrán hablado ese día 10 de noviembre, el próximo lunes, y yo espero poder contribuir a ver cuál es la solución a eso que probablemente vaya a ocurrir, y es que el resultado electoral del 10 de noviembre no sea muy, muy, muy diferente del que se produjo en el mes de abril, y que, por tanto, no quedará más remedio de que entre los desiguales empiecen a hablar y empiecen a pactar, porque el compromiso de esta España, que requiere de este esfuerzo generoso, será absolutamente imprescindible. Y yo soy de los convencidos que después de noviembre, aunque la relación de fuerzas entre derechas e izquierdas, entre partidos, sea parecida a la de abril, la enseñanza de que la gobernabilidad de España no puede esperar tiene que ser una tarea de todos. Y lo que no puede ser es que haya partidos especializados en los bloqueos. El que gane las elecciones tiene que gobernar. Y eso tienen que facilitarlo todos, los unos y los otros. Y luego la tarea de la oposición la ejercerá el segundo partido. Y eso no deberá impedir que haya ese gobierno que va a ser en minoría o que va a ser con una mayoría, digamos, no muy cualificada, el obligado a pactar, pactar y pactar. Porque la democracia es hablar y pactar, y así todos los días. Y desde luego con panoramas parlamentarios como el que probablemente se produzca el 10 de noviembre, no quedará más remedio que hablar y pactar, pactar y hablar. Bueno, pues hablaremos de todo ello el próximo lunes. Fernando Pérez, muchísimas gracias. Gracias a ti, Lucía. Hacemos una breve pausa y no se vayan porque estamos de vuelta.